Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, pues como veis hoy traigo el resumen de lecturas del mes de enero. A ver, fue un mes productivo, la verdad. Hice un total de 8 lecturas, fueron súper interesantes y probablemente sea un espejismo de lo que va a ser el resto del año, porque no creo que vaya leyendo a ese ritmo todo el año, lo dudo bastante. El primer libro que leí y que terminé en este año, es cierto que lo empecé los últimos días de diciembre, pero pues prácticamente 3/4 partes lo leí el día 1 de enero. El 1 y el 2 ya lo había terminado. Se trata de Spiderlight. Lo leí, bueno, lo leí en digital, que lo tengo aquí en el Kindle, y os dejaré la imagen por aquí. Lo leímos en el Concilio de Imladris, que es el club de lectura en el Patreon de Amarie. Creo que el autor se llama Adrian Tchaikovsky, creo, que se pronuncia así, espero no equivocarme. Pero es una lectura, bueno, yo la vi como una sátira de la fantasía clásica. Vienen un montón de tropos todos unidos sobre la fantasía clásica heroica, en la que tienes el camino del héroe y tienes que hacer un viaje para enfrentarte a un enemigo casi mítico y muy místico. Son las fuerzas del bien con las del mal, y tienes, pues cada uno tienes el arquero, el mago, la bruja, el tal. Es un poco como eso, un poco los tópicos de la literatura fantástica, todos unidos y reunidos de manera que te hacen reír bastante. Además tiene el puntito de un ser que transforman en otra cosa y que va acompañando también al grupo, que va viajando y bueno, es un poco también ese tocarte la fibra de por qué vemos lo diferente y lo extraño como algo a lo que temer o a lo que atacar, ¿no? Entonces cada uno es muy particular, tiene un lenguaje que a veces me chocaba porque no estoy acostumbrada en los libros de este tipo de género a escuchar hablar de una forma tan a veces soez o tan actual, ¿no? Como si fuesen eso, un grupo de chicos que te puedes encontrar hoy en día por la calle. Y eso, y tiene ese puntito así como más malote y hace mucha gracia en muchos momentos y en otros a mí me desubicó realmente. A ver, le di 3 estrellas. Puede oscilar entre las 3, 3 y media, porque es muy original, pero sí que es verdad que no me ha marcado como lectora. Me he reído, ha tenido buenos momentos, ha tenido momentos en los que no le ha temblado el pulso al escritor para decir te quito de en medio, pero bueno, ha sido, ya digo, todo un poco más cómico, un poco más ligero. Está muy guay, es muy gracioso, muy entretenido, muy divertido, pero nada trascendental. Si queréis una lectura ligera, yo creo que va a ser una buena lectura. El segundo libro que leí, y perteneciente al reto que ya os comenté de 12 meses, 12 independientes, el segundo libro fue Las guerras de la Alianza, bueno, de Laura G.W. Messer. Y la editorial es, en este caso, es Freya, que es la editorial independiente que elegí este mes. A ver, el libro está dividido en 2 partes, que por cierto, la edición es maravillosa, o sea, la portada es preciosa, las guardas con las constelaciones son preciosas, tiene un mapa también estupendo, a mí los libros con mapa me apasionan, y luego además cada parte está dividida pues con una ilustración a color. Cada inicio de capítulo también tiene, a ver, tiene pues alguna pequeña ilustración, está muy bien. Pero tengo que decir que para mi gusto el libro es muy introductorio y además tiene una primera parte muy potente en la que conoces a una serie de personajes que te calan hondo, que dices, uff, tiene muchísimo potencial, y que en la segunda parte se va desinflando un poco y tú no sabes realmente por qué se comportan como se comportan. Entiendo que es una trilogía y que te está sentando las bases a un poco el conflicto, ¿no? Pero es que después de una primera parte tan potente, con tanta intensidad, con tanta acción, que llegue una segunda parte en la que se centra mucho más en el conflicto político y no te explica de dónde viene ese conflicto, ni de dónde vienen las habilidades que tiene cada uno, ni por qué se comporta como se comporta cada uno, pues te desubica un poco, ¿sabes? Es como vengo desde aquí y claro, volver a bajar te deja con sabor agridulce. Pero al haber terminado una primera parte muy arriba, o sea, por lo menos con un giro que te deja en plan sobrecogida, el ritmo que decaiga y que luego se mantenga estable en esa incertidumbre te deja con un sabor de boca regular. Se supone que es
en uno de los países pueden utilizar una especie de magia y en otro de los territorios no. Entonces son territorios como que están enfrentados. Niola es un reino en el cual pueden usar esta magia, pero es una magia en la cual dos personas tienen que estar aliadas para sacarle su máximo potencial. O sea, a través de unas alianzas, literalmente, dos personas que tienen los dos puntos opuestos de un mismo poder, pues se tienen que aliar para canalizar ese poder y ejecutarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues le temen bastante a esta nación, pero hay otro imperio que quiere, bueno, enfrentarse a él, y hay, pues, lo típico, traiciones, cambios de bando, hay un poco de navegar entre dos aguas y, bueno, es muy interesante la premisa de la que parte, pero tendría que explicar y explotar mucho más todo eso. La tercera lectura que hice fue Carrie de Stephen King. Esta la leí con el subclub de Atreyu dedicado a Stephen King. Y tengo que decir que después de haberme leído Misery, El resplandor, La larga marcha, no me gustó. No me gustó, tiene 2 estrellas y media. O sea, le doy un 5 porque, bueno, no escribe bien, no escribe mal. Aún así, no me gusta cómo está la composición del texto. Saltaba de una frase a otra, de una línea a otra, sin venir a cuento, y te venían acotaciones entre paréntesis que supuestamente eran cosas que estaría pensando el protagonista o la protagonista, pero parece como que es inconexo con lo que está pasando y no me termina de convencer. Luego, en la primera parte me pareció, de hecho lo es, ¿no?, un drama adolescente. Es una chica que viene de una familia pues bastante desestructurada, con una madre pues extremista religiosa totalmente, que ha tenido una educación bastante extrema, ¿no?, en muchos aspectos, y que además tiene unas capacidades psíquicas bastante diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esta chica, que la señalan precisamente por esa peculiaridad, por ser tan diferente, pues sufre bastante acoso y bastante bullying en el instituto. Toda esa primera parte es básicamente eso. No me gustó, no me entretuvo ni siquiera, porque no me parecía ni novedoso, ni diferente a nada, ni me parecía lo que yo esperaba, ¿no? Algo un poco más siniestro. La segunda parte sí, ya empieza la cosa, pues eso, a estallar. Todos sabemos más o menos de qué va Carrie y de qué tipo de poderes tiene. Pero aún así también se me hizo un poco lenta la evolución de esa noche trágica. Creo que Stephen King puede hacerlo y sabe hacerlo mucho mejor. La siguiente obra que leí fue El hombre invisible de H.G. Wells. Esta fue la obra que escogí para la categoría Libro victoriano de misterio en el reto de Victorian Spirit de leer clásicos victorianos este año. Perdón. Así es que, bueno, ya os comenté que la había leído. Realmente tengo este libro y me he apoyado en él, pero lo he escuchado en audiolibro. Y es que, bueno, como os comenté, me he iniciado por fin con los audiolibros. He dado con historias que me han enganchado y que he querido saber más. Esta es una de ellas. Sí que tengo que decir que tiene 3 estrellas y media, o sea, no tiene más. Pero porque yo creo que tan acostumbrada ya a otro tipo de lecturas con más acción, esta se quedó un poco ahí navegando entre... El final sí me gustó mucho más, cuando ya la cosa se acelera. Bueno, pues como ya su nombre dice, la premisa parte de un hombre que, tras un experimento fallido, un científico queda invisible a los ojos del resto del mundo. Todo parte cuando él llega a una posada y de ahí, pues, empieza la cosa a complicarse. Él está esperando unos paquetes que traen, pues, el resto de todo lo que necesita para continuar con su investigación y me imagino que intentar revertirla. Y ahí empieza todo, pues, la gente eso, a hablar, a pensar que quién es ese hombre, porque, bueno, va de esta guisa, va el vestido y con vendajes y todo para que la gente vea que está ahí, pero no vea que es invisible. Entonces, ese misterio de quién será, por qué estará con tanta venda, tendrá alguna malformación, habrá tenido algún accidente, estará herido. El principio es más lento, pero el final va cogiendo ya más acción. El audiolibro está muy bien y además, apoyado un poco por la lectura, también está genial. Así que os recomiendo que si queréis leer algo del autor, pues es una muy buena manera de iniciarse, creo yo. Como quinto libro de este mes he leído, y de nuevo, para este reto del Victorian Spirit, La casa del páramo de Elizabeth Caskell. Ya os comenté que me lo había leído y que ya estaba, pues, completamente marcado de post-its.
si hubiese podido ponerle uno por cada página, prácticamente se lo hubiese puesto, porque me parecía una lectura maravillosa, con muchísimos mensajes. Me sorprende muchísimo cómo, a pesar del mensaje moralizante que tiene y que es bastante propio de las obras de esta época, y yo diría más de las obras de Gaskell, porque todo lo que he leído de ella al final tiene un cierto componente como no religioso como tal, aunque sí, sino moral, como tienes que tener un corazón noble para merecerte que te pasen cosas buenas, ¿no? Y al que no tiene ese corazón noble, al que no se enfrenta a la realidad de una forma amable, pues al final tiene su castigo, ¿no? Aparte de eso, de ese mensaje que realmente, bueno, ojalá, ¿no?, el karma y todas esas cosas realmente funcionasen así, pero es como una historia que te envuelve, que te atrapa, la ambientación que tiene. Tiene muy poquitas páginas y aún así tú te ves caminando por esos páramos. No es como Cumbres borrascosas de Emily, no es oscuro, no es impactante en ese sentido, pero tú le notas, lo ves poético, ves esos momentos en los que te describe hasta cómo va cayendo una hoja en el viento y tú lo vas viviendo, lo vas viendo, te sientes ahí, te da paz, es maravilloso. En esta obra vemos a Maggie Brown y a su familia, tiene su madre que es viuda y su hermano. Y bueno, el hermano es una persona muy ambiciosa, una persona que no duda de usar los métodos que sean necesarios para conseguir sus objetivos, y sus objetivos básicamente son conseguir una buena posición y dinero. Da igual cómo lo tenga que conseguir. Su madre está muy orgullosa de ese hermano mayor, es como su ojito derecho, y Maggie al final resulta, pues eso, la segunda, la niña con la que, bueno, no aspiran a nada, no va a tener ninguna relevancia, ¿no? El hermano además se aprovecha mucho de eso porque utiliza mucho el abusar de su hermana, la va manipulando de tal manera que ella se vaya a sentir mal si no hace lo que el hermano le ordena, ¿no?, prácticamente. Y la madre además siempre está a favor del hermano y siempre está remando porque el hermano consiga todo lo que quiere y consiga sus objetivos. En todo esto resulta que cerca de ellos vive una familia de terratenientes, entonces es un poco la relación entre estas dos familias y de cada una de ellas entre sí. La historia es muy bonita, es muy dulce en muchos momentos, luego ves la injusticia en otro momento, pero bueno, la autora pretende que tú sepas que con la bondad se llega mucho más lejos que con la ambición y la maldad. La forma de escribir de Gaskell es pura poesía y de verdad que es muy recomendable. La sexta obra que leí ese mes fue Aprendiz de Asesino, con el Club de Lectura de Literarian Podcast. Esta fue la lectura que salió votada como libro de fantasía heroica para leer en enero. Sin palabras. Tiene 4 estrellas, 4 estrellas y media, entre 8,5 o 9, está oscilando ahí la nota. Bueno, creo que todos conocemos ya esta obra de Robin Hobb. Tengo entendido, yo no he leído todavía El nombre del viento de Patrick Rothfuss porque no está terminada y me niego a leer una obra que esté a medias sabiendo que lleva 10 años estando a medias. Así que hasta que no haya anuncios del tercero, si es que alguna vez los hay, no quiero meterme ahí. Pero se supone que esta obra inspiró a la otra obra y que de hecho se parecen muchísimo. Así es que, bueno, pues mejor leer a la original. Y esta sí está terminada, así que bueno, la historia trata de Traspié, que es un bastardo, es el bastardo del heredero al trono del reino, y bueno, que se le llama el rey en espera, me encanta. Y cómo él llega hasta este reino abandonado por la familia materna, que ya no se puede hacer cargo de él, y cómo esta familia de su padre se hace cargo primero de manera indirecta de él, o sea, lo deja a cargo de uno de los caballerizos para que lo eduque y lo críe y por lo menos tenga dónde estar. Y poco a poco pues va entrando un poco más en la corte, siempre dejando claro que es un bastardo, y cómo va, pues eso, inmiscuyéndose un poco en las tramas que hay dentro del reino. Empieza, pues eso, muy tranquilo, empieza contándote la infancia de Traspié, cogiéndole todo el cariño que se le puede coger a un personaje, y sufres con él y te lo pasas bien con él. La autora también no se recrea en describirte cada piedra del camino, pero sí tiene suficiente descripción como para que tú te imagines perfectamente esos paisajes, esos colores, esos olores, todo. Es precioso, es muy inmersiva y además te hace eso, empatizar mucho con el personaje porque lo vas viendo crecer, vives con él. Y luego, claro, ¿qué pasa?
que cuando llega a la acción y llegan las aventuras lo pasas verdaderamente muy mal por el pobre traspié, que pues eso, va de una a otra. Tiene que sufrir bastante, tiene que aprender muchísimo. También los herederos o los descendientes de esta dinastía tienen ciertas habilidades que, bueno, se supone que deberían poder potenciar, pero claro, por ahí hay por detrás intrigas que no quieren que traspié pues sea lo que realmente es, que es pues eso, el hijo de un heredero al trono, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco todo esto. Es muy introductoria al principio, pero ya digo, porque tiene su razón de ser. Tienes que conocer a traspié y tienes que empatizar con él para que luego el papel que tiene no te choque ni te cause conflicto, ¿no? Un poco de conflicto interior. Así que al final te deja pues en todo lo alto. Necesitas seguir con la historia porque el final es el inicio de una aventura que se ve que va a ser tremenda. Tenemos un directo también que os dejaré enlazado comentando la obra por si la habéis leído ya y queréis ver un poco lo que estuvimos charlando, porque tiene todos los spoilers, o sea, ahí solo tenéis que ir si lo habéis leído o si no lo queréis leer y no os importa. La séptima lectura del mes fue un audiolibro, La solterona de Edith Wharton. No llega a 4 horas tampoco, es un libro bastante fluido y es que me sorprendió tantísimo porque tú lo ves y cuando inicia es como simplemente te va a hablar de la élite neoyorquina, pero es que no solo es eso, va más allá. Yo he visto sororidad, he visto momentos en los cuales había mucho compañerismo entre dos mujeres, he visto momentos en los cuales esa unión y ese compañerismo, por razones de bastante peso, casi empezaba a verse resquebrajado, pero al final se comprendían la una a la otra. He visto un giro que de repente te hacía pensar, Dios, o sea, no te va a mostrar la típica sociedad correcta en la que se hacía todo bien, sino te va a mostrar, va a partir de una premisa en la cual alguien ha hecho algo contrario a lo que se esperaba de ella. Y ese punto de partida diferente ya te da como, te da ese incentivo para seguir conociendo la historia. A ver, no es nada que hoy en día nos pueda sorprender, pero sí sorprende que en una obra de la época, o sea, que no solo que está ambientada en la época, sino que fue escrita en una época en la que tampoco era lo normal, pase eso, ¿no? Pase eso y se apoye. Se apoye en el sentido de que a pesar de todas las tradiciones y convencionalismos y que pueda ser mal visto o no, la persona que padece este giro sale adelante. Me ha gustado muchísimo Edith Wharton, escribe de manera prodigiosa, es una historia corta que no te deja ni a medias, ni le falta un detalle, ni deja de interesarte en ningún momento. Me ha gustado muchísimo. Y ya por último, la última lectura del mes fue una que hice en un par de tardes y fue Te doy mi corazón de Julia Quinn, la tercera novela de la saga de los Bridgerton. Sé que ahora está la cosa, pues eso, on fire, yo no he visto la serie todavía, había leído el libro 1 y el 2 y como sabemos pues trata de la familia Bridgerton, que son 8 hermanos y la madre que es la matriarca viuda de esta familia, que es muy divertida y que es una madraza, me parece a mí. Y bueno, pues como todos ellos pues van buscando marido o esposa, ¿no? O como su madre también pretende buscárselos, ¿no? Y en este caso nos encontramos con el tercer, la tercera historia, hemos dicho, pero es el segundo hermano en orden de edad, ¿no? Es Benedict. Esta historia es como una especie de... empieza como un retelling de la Cenicienta. Y es bastante interesante porque a mí no me apasiona mucho la Cenicienta y de hecho yo cuando empecé a leerlo dije, uff, como sea todo el libro rollo la Cenicienta, lo llevo regular. Y sin embargo, esa primera parte que es tan igual a la Cenicienta pasa rápido y después nos encontramos con una protagonista diferente a las anteriores. Encontramos que es una hija ilegítima y claro, ella no puede decir que es hija de quién es y no puede vivir siendo hija de quién es. Va un poco por ese tema, por ese lado, un baile de máscaras, no saber quién es cada uno, no saber identificarse y reencontrarse años después. Me pareció eso, bastante tierna, bastante dulce, tiene 3 estrellas y media. De los Bridgerton yo creo que hasta ahora es la que más me ha gustado y para cerrar el mes yo creo que ha sido bastante apropiada.
Y bueno, nada más, estas han sido mis 8 lecturas. Sé que me he enrollado muchísimo hablando de ellas, pero bueno, hay algunas que me han apasionado, entonces poco he hablado para lo que podría. Y nada, si habéis leído alguna de ellas, dejádmelo por ahí, a ver si las habéis disfrutado, si os ha gustado o no, lo que habéis leído vosotros en enero. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros si aún no lo estáis, dadle a me gusta y a la campanita si queréis que YouTube os avise de mis siguientes vídeos. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.